A mí, entre las cosas que hoy hablé con la gente de... No voy a decir con quiénes me reuní. No. No será con lo de la radio de vuelta, ¿no? Sí, gente de la radio, pero bueno, nuevos accionistas, gente de directorio. ¿En serio? Y... Sí. ¿Argentinos? No. No puedo dar información. Bueno. Y me entregaron este dossier para usted, que dijeron que usted está hoy, tiene que tratar este tema, obligado claro. a hablar de este tema. Son, es una nueva lista de accidentes que se pueden sufrir en el domicilio. Bueno, de eso entonces. Y que producen terribles consecuencias. Estragos. Estragos. Primero, el primero es rarísimo. Mezcla de un accidente que se llama mezcla de limpiadores. Mezcla de limpiadores. Eso puede pasar, ¿eh? Y ese cuando uno que se ha ni siquiera todo. Sé que es una mezcla de limpiador. Tanto los bomberos como los médicos toxicólogos, sí. querido niño que me escuchas, aseguran que el veneno número uno en las casas son los limpiadores a base de hidróxido de sodio, conocidos como diablo rojo o limpiadores de estufas. Es no escuché nunca hablar de nada de eso. Yo tampoco, pero es algo para limpiar. Yo creo que es para limpiar inodoros. Yo también. Sí. Es el destapacañerías. Ah, el destapacañ. Ah, bueno, digamos. Destapacañ. Así se llama. Con ño final. Pero no es muy buena la marca. Sí, esa es la marca. La marca. Es difícil para un single. La sola ingestión de una escama de este horrendo producto perfora el esófago. ¿Sabe lo que es andar por la vida con el esófago perforado? No, el esófago es acá arriba. Ahora, no sabe lo que es andar por la vida porque mata a la persona en forma inmediata. Y sí, ¿qué le parece? No hay sufrimiento. Pero el tipo está limpiando el inodoro, se tragó una escama. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. Bueno, no. Señor, por favor, estamos con un informe que me pidieron encarecidamente el directorio de la emisora. Eso es lo que respeto. Y también le ponen ácido muriático. Ha sido un gusto. Sí. No, escúcheme. ¿Cómo lo venden en forma libre? No puedo. No se vende en forma libre. Cuidado porque esto, además, especialmente el último que acabo de mencionar, el ácido muriático, buenas tardes, señora. Sí, ¿cómo le va? Genera un vaporcito. Sí. Oh. Solo tomarle el olor afecta el pulmón y exige tratamiento médico. Bueno. O sea, la señora está limpiando el inodoro con toda inocencia. Sí, bueno. No sé de qué manera se puede limpiar el inodoro de forma culpable. Sí, ¿no? Pero ahora me estoy imaginando. Sí, también. Y respira y sale. Claro, va directamente al pulmón, ¿eh? Y el pulmón es muy blando. Así cuenta que se muere. Claro. Vamos. Segundo, caso de quemadura en la casa, eso sí. Bueno. Es quemar, se quema como quiera. Sí, con distintas cosas. Se puede quemar. Te puedes cuidado quemar con, la... con el guiso. Sí, con la comida caliente, el aceite hirviendo no se enfría más, ¿eh? Y no, sí, se enfría, bueno, en algún momento se enfría. Pero digo, y si uno tira agua, sale una llama de fuego encima, de la cara. Bueno, mire, yo me compré la olla... Me compré la olla esa maciza. Sí. ¿La qué? ¿Una olla maciza no tiene en el medio un agujero? No, sí, bueno. ¿Cómo es? La de hierro. ¿Vio la marca esa de Santa Fe, creo que es? No sé, dígala. Dígala, lo único que falta es que nos cobren. Las ollas Essen, vio que se hacen las reuniones. Primera vez que oigo nombrar. No, bueno. Yo tengo una señora. Sí, sabíamos. No, que es, eso nos dijeron. Que es mi proveedora. Sí. De ollas. Sí. De batería para la cocina. Ajá. Es maciza, ¿no? Es maciza. Y se calienta. ¿Marxista? No, maciza. Maciza, señor. Una olla marxista. No. Se calienta de un modo... ¿Su amiga? No, señor. No, el marxismo. Como es, no sé, todo hierro, no sé, capa de qué. Y tiene unas manijas, pero que también están calientes. Si usted está desprevenido... Yo lo malo, esa olla, todo bien, pero no la puedes agarrar. Claro, porque no se puede agarrar. Porque está hecha de fundición.
eso de... No sé con qué está hecha, ¿usted sabe? La olla de hierro está hecha con hierro. No, no, pero tiene algo más, no, tiene unos cosas raras. Tendrá cerámica. Bueno, con no. Esa olla tiene que más vivo. Sí, bueno, claro, más vivo. Tiene que agarrarla con dos trapos. Le vende, mi proveedora vende las manoplas, sí, también. Las manoplas, claro, también, ¿no? Sí, sí, las manoplas para eso. Pero es todavía... más cara la manopla, me dijeron, sí, que el guiso. Bueno, y ahora voy a ir comprando todo. No, y la otra cosa, si uno es un niño, si uno es, bueno, es una niño, persona bajita, claro, o si la cocina es muy alta, porque por ahí sí, te compra una cocina australiana, sí, 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 son altísimas. ¿Por qué son altas? Un 83 tiene. Pero es muy alto eso. La, ¿cómo pone la cosa? Y hace los huevos fritos así. Los huevos más o menos los tira... Lo que toca, esa toca. Olla tan, esa cocina tan alta es peligrosa porque se te cae la olla de guiso encima. Sí, ah, bueno. Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano. Ajá. Ah, bueno, él debe saber. ¿Y sabe cuántas personas por semana entran que se han quemado vivas con guiso de lentejas o algo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no sé, le pregunto. Por... No, pero no, usted por la información, no sé, sabemos yo. Le pregunto porque no lo sé. Y bueno, pero yo tampoco. ¿Se cree que yo vengo acá a tomar el examen? No, bueno, pero usted... ¿Usted dijo rato, que el amigo trabaja en el hospital? Quería dar una información. Bueno, no lo sé, no lo sé, no tengo idea. Bueno, no. Mucha gente, me parece. Al menos me parece a mí, ¿no? Sí. Cuidado con las sartenes sobresaliendo. Sí, eso sí, es lo que... La mando para adentro. Claro, la una plancha enchufada. Sí, señor. Está usted... caliente. No, que aparte uno no se da cuenta si la plancha está caliente o no. Claro, pero si le avisa. Por hacer una gracia, le mete la mano a la plancha, no, y no la puede... Y empieza a sentir un olor a pati. No, sí, bueno. Sí. Siendo usted mismo el producto. Claro, claro. Los médicos recomiendan, en caso de quemaduras, no aplicar sustancias. O sea, no hacer nada. No, no. Y solo echarle agua a la quemadura. No, se dice que es malísimo la quemadura. Bueno, todos los días dicen algo distinto. Dice, en caso de que la herida sea extensa. Sí, bueno, es... Sí, de dos cubrirla kilómetros. Con una sábana y recurrir a un centro médico. Sí, o una venda. ¿No se le pega con la venda? Sí, 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 muchísimo. Y bueno, entonces, no. Ahogamiento y asfixia. Asfixia, sí. Hay que evitar, que ya lo dijimos 20.000 veces, pero hay que decirlo de nuevo. Sí, dígalo. Que los niños jueguen con objetos pequeños. Juguetes, borradores, viromes, monedas, pilas, botones y dice porotos. Sí. ¿Qué chico juega con porotos? No sé, al truco. Sí. No. Están jugando al truco los chicos y por ahí se comen un poroto. Claro. Y le germina. A la semana le la empieza la famosa germinación del poroto, sí, de la que tanto se habla. Y al pibe le empiezan a salir los brotes verdes. Sí, ahí sí que hay brotes, sí, verdes. Sí. Una planta dicotiledónea. Sí. Dice, bueno, tampoco se deben usar bolsas de plástico para jugar. Eso no es un juguete, no, una bolsa de plástico. Eso no es un juguete. Yo para Reyes, a mis hijos, una bolsa de plástico a cada uno. No, no, por favor. Y medio kilo por otro. Sí. Porque se pueden poner la bolsa y adentro no hay oxígeno. ¿Cómo es eso, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas amas de casa nos llaman, dicen, tenemos miedo de que nuestros hijos se pongan una bolsa de plástico en el marote y canten para el carnero. Y bueno, lo que pasa, el niño relaciona la bolsa de plástico con el hombre araña. Oh, no me digas. Para mí habría que prohibir al hombre araña. No, sí, bueno. Yo ahora voy a llamar. ¿A dónde? Yo tengo, usted no sabe con quién está hablando. ¿Con quién está hablando? Tengo muchos amigos muy poderosos y que podrían levantar el programa del Hombre Araña con este dedo. Pero si no está más el programa del Hombre Araña. Entonces ya lo levantaron. Bueno, señor. Justamente, ¿sabe por qué, no? ¿Por qué? Por la cantidad de niños que se ponían bolsas de consorcio, etcétera. Y bueno, es que el niño quiere ser el hombre araña y bueno, cualquier superhéroe. Cualquiera no quiere ser el hombre araña. Sí. Si yo de los superhéroes el que más quisiera ser sería el hombre araña. A mí me gusta. Sí. Ah, ¿por qué? Y porque camina por las paredes, salta, tira la... Pero la Superman vuela. Sí, y a mí me gusta mucho Hulk. ¿Quién? Hulk. El Increíble Hulk. El Increíble Hulk. Pero él lo padece, el tipo ese. Padece, sufre. Bueno, no me importa. Dice, cuidado, nunca deje a los bebés solos en la bañera. No. Ya que pueden... Se da vuelta. Y chau. Y claro. Claro. No deje tampoco en la piscina menos.
No lo dejan en la bañadera, lo dejan en la piscina. Ni siquiera dentro de un tacho. No, señor. En la piscina, además, usted tiene la cerca perimetral de seguridad por Buenas los tardes, niños. Sí. Construimos cercas perimetrales de seguridad. Sí, ¿ustedes la ponen ustedes mismos o la tenemos que poner nosotros? Sí, señor, se la ponemos nosotros. ¿Cuándo prefiere que vengamos? Y no, ¿se van a domicilio? Sí, vamos a domicilio. Sí, bueno, sí. ¿Qué quiere traerme la piscina al taller? Sí, pero... Porque yo trabajo de la semana, sí. Bueno, por eso le tocamos... Nosotros también trabajamos, ¿qué se cree? Y sí, bueno, sí. No, ¿cómo que se cree? Pero si ustedes hacen cerco perimetral... Por eso vinimos sábado a la mañana a tocarle el timbre. Claro. Bueno, no, pero ahora no se puede a la madrugada. La que le recomendamos es la cerca perimetral alta. Son sí, tres sí. metros con alambre de púa arriba. ¿Alambre de púa? Y electrificado. No. Ahí no entra nadie. No. Sí, pero la queremos usar igual la piscina, porque si está tan cerrada... Bueno, sí, ya sé. No, pero decida hacer, ¿no? O la usa o le pone la cerca perimetral. Claro. No, pero tengo entendido que hay una... Es la que están usando en todos los countries ahora afuera. Sí. Es el doble olímpico con arriba electricidad. Pero salpica la pileta, salpica. Y... Ah, sí, larga chispa. Sí, claro, es peligrosísimo. No, algo para, así para los niños y las ancianas. Acá la otra más bajita, entonces, podría ser. Son 5 centímetros. Pero eso que es un zócalo, señor, no es un... Bueno, usted, no hay una cerca que le calce justo. No, ¿verdad? Bueno, señor, me parece que si son profesionales de esto... Sí, somos profesionales. No, está bien. Hace 45 años. Y sí. Bueno, está bien, pero no parece, porque... No parece, ¿yo? No. Todos nos dicen lo mismo. Bueno, también no les debe permitir jugar con almohadas. ¿Por qué? Porque se pueden ahogar y asfixiar. Se pueden asfixiar uno con el otro. Pero si se hace la guerra de almohadas, es clásica del elefante. La guerra de almohadas, lo clásico es tratar de ahogar al otro. Ahí no, se es la guerra moderna. No, no es la guerra moderna. Sino, la guerra de almohadas clásica, se pegan con la almohada los chicos, uno mentira, y otro. ¿De dónde sí, llegamos? Sí. Bueno, otro accidente de la casa es caídas del balcón. Las barandas de los balcones deben tener una distancia no superior a 10 centímetros entre los barrotes. Claro. ¿Para qué? Para no caerse por el agujero. Claro. Si usted pone, por ejemplo, un barrote, 60 centímetros, y otro barrote, uno puede pasar por el medio. Pasa claro. Como pedrada. Sí. Y también debe ser bastante alta también. Sí, y debe pensar no solo en los seres humanos, sino claro. También en las mascotas. Sí. ¿Usted tiene mascota? No. Bueno, pero está si bien. Si tiene porque... una mascota, por ejemplo, finita. Sí, un perro salchicha. Un perro salchicha. Ahí está. Bueno, sí. Una serpiente, poner. Ah, bueno. ¿Sabe cómo se le cae? Pero no se va para afuera. ¿Qué sabe si no se va para ahí afuera? Ahí ve un pájaro o algo. Si vos pasás que venís caminando, se te cae una serpiente en la cabeza, te revienta. Sí, bueno. Y por ahí lo tenés que pagar al tipo. No, bueno, señor. Sí, hay que poner una... Pero eso es un tejido plástico. Tejido plástico, señor. ¿Sí? ¿Qué le parece para cuidar la vida de nuestros seres queridos? No, arriba de la reja le pone la cerca perimetral. Una malla. Plástico. Una malla. Malla sí. Elástica. Yo ando siempre con bueno. Una malla. Bien, dice, donde hay pequeños se recomienda poner una malla. Lo que yo pedí, dice el señor. De protección que rodea al balcón. No ponga sillas ni camas en las ventanas de los pisos altos. No, no va a poner bueno. Una silla en la ventana, ¿está loco usted? No, pero lo pone en el balcón, en sí. En el balcón, una silla, no. Y sí. Y se suben, los niños se suben arriba de la silla. Ah, sí, eso puede ser. Y también. Saltan como el hombre araña. No, bueno, pero uno le enseña, primero que está el tejido, la malla que instala el sí, señor. Sí. Que no se puede. Para mí hay que poner todos barrotes directamente. En todas las puertas, ventanas, todo. Bueno, pero nada, no. Nada, que nada. ¿Pero y qué me dice de la estética? Nada. Es Buenos Aires esto. No, señor, ¿qué? Pero por favor. ¿Qué estética querés cuidar? Queda feo eso. Ah, no me digas. Y sí. Bueno, dice, en las terrazas, sí. Las barandas y muros de cerramiento deben estar en buen estado. Sí, sí, la terraza también es peligrosa y también los chicos no tienen que ir solos a la terraza. No, ni acompañados menos. Y tampoco hay que poner una cama elástica en la terraza. No, no, por supuesto. No, tengo un amigo que se compró una cama elástica. Sí, sí, lo felicito. Era el sueño de él. Y la sí, cama elástica. Y está, un día le duró. Va, un día duró él.
Bueno. A saltar. Cada vez más alto, ¿no? Cada vez más alto y medio por el costado. Claro, la de... Por ahí yo así. Octavo piso. No, sí. Bien. Hay que tener cuidado. Porque vio que ahora las camas elásticas vienen también con una malla, es como un cilindro. Sí. Ah, como un cilindro, sí. Que usted se para mete... que caiga siempre adentro. Claro, cae adentro, rebota para todos lados, pero siempre está adentro del tubo. Cuidado con las vidrieras. Las vidrieras son los... Sí. Le dicen a los vidrios. Los cerramientos. A los ventanales. Claro, sí. Llevarse por delante. Cada vidrio grandote tiene que estar señalizado. Claro. Por ejemplo, este es un vidrio. No. No, yo lo que recomiendo es poner un sticker. Bueno, es que... O personaje de Disney. No, señor. Sí. Usted ve al perro Pluto en el aire y se piensa, ¿no? Sí. Tiene que ser un vidrio. No piensa así. No sigue caminando así. Yo creo que es suficiente con una raya. Ajá. Una raya trazada. Así como esta. No, señor. No, bueno. Le pido, por favor. Estamos hablando de un tema que me parece que es serio. Ahora, si usted se lo toma todo así... Una raya... agrisada, quizás. Sí. Delicada, sobria. Ajá. Pero no por ello menos... Menos visible. Menos visible. Entonces, ahí le indica. Claro, claro. También verifique el buen estado de los vidrios. ¿Cómo es un vidrio en buen mal estado? ¿Se pudre? No, rajado. Puede estar rajado. Y cuidado con el vidrio rajado, sí. Es peligrosísimo el vidrio rajado. Bueno, pero vio rajadura que... de vidrio, quinto en causa de mortalidad. ¿Sí? En el estado de Indiana. Bueno, ¿qué importa ese dato, señor? Un estado pequeño. Sí. Bueno, ahora es reglamentario que los vidrios externos tienen que ser de esos que se astillan pero que no se rajan. ¿Y qué prefiere? ¿Que se astille o que se raje? Que se astille. Usted, ante una situación cualquiera, ¿qué prefiere? Sí. ¿Que se le astille o que se le raje? Yo prefiero que se me astille. Porque si se me astilla, yo soy dueño de rompérmelo. Claro. En cambio, si se me raja, se me rompe sin que me dé cuenta. Claro. Si, por ejemplo, el vidrio del auto se le raja y se rompe de la manera que quiere. Yo lo tengo rajado hace un año. No me digas. Ah, me parecía, porque hablábamos el otro día con la gente de la radio. Sí, bajó del auto. ¿Te acuerdas? No, me pegó una piedra en la ruta. Bueno, en todo caso... Todos dicen lo mismo. Evite que los niños... manipulen los vidrios. ¿Cómo puede un niño manipular un vidrio? Es difícil de manipular un vidrio en general. Sí, en general, si está puesto en una ventana y fijo, ¿qué va a andar manipulando? Ya que lo pueden quebrar, etcétera. Cuidado con la electrocución, señor. Bueno, pero al final no podemos hacer nada. Cuidado, ¿eh? Los enchufes de su casa tienen que tener protectores. Entonces, ¿cómo enchufo el velador, ponele? No, venden unas tapas. Que se levantan con un resorte. Sí, hoy fenómeno para jugar, dice el niño. Para un niño no hay nada más lindo que jugar con tapas con un resorte. Bueno, pero por eso se venden, y el señor lo debe saber mejor que nadie, porque es un especialista en el tema. Sí, soy electricista recibido en la escuela técnica. Claro. Se vende la denominada tapa ciega. Sí. Tapa ciega removible. Yo creo que era otra cosa. No, señor. La tapa ciega removible, creo que... Por favor. Bien. Eso es para que los niños no pongan el dedo en el mismo. En el enchufe. En el enchufe, efectivamente. Y cuidado, ¿eh? En Navidad... Sí. En Navidad, están los árboles de Navidad. Sí. No recargue los circuitos eléctricos con instalaciones, ya que estas... Sí, ¿cuáles? Estas. Pueden recalentar las líneas y originar incendios. Sí, o sea que no hay que festejar más la Navidad. No, no es eso. Lo cual siempre es un avance espiritual, por lo menos. Después, ahorcamiento con cortinas. Sí. Es la pena capital en Bélgica. No. Qué finos que son. Esto puede pasar, ¿eh? Sí. Es rara, pero pasa. Claro. Por ahí alguien que está muy arriba, por ejemplo, buscando un libro en una biblioteca, cae, se agarra la cortina se le enrieda en el cuello. Claro. Pero la biblioteca que está arriba de la cortina. Bueno. Es raro. No es lo nuestro no es objetar, sino... No, está bien. Sí, señor, pero... Por las dudas no lea. Bueno.
No es esa la... No permita que sus hijos lean. No, no es esa. Mire si salen ahorcados por una cortina. No, señor. Sí, mucha... Mucha lectura, mucha la enciclopedia, qué sé yo, pero sí. Mirá cómo terminó. No, pero no es por eso. Es verdad que hay cortinas que son muy, muy largas y los niños se cuelgan y se empiezan a enrollar. Claro. ¿Vio que está el juego de que se enrolla y después se desenrolla sola? No conozco eso. ¿Usted no jugaba al trompo humano? En alguna época. Es clásico. Sí. Es clásico del niño que se enrolla. Sí. Y después se deja, cuando ya es insostenible enrollarse más. Claro. Está todo que no da más. Usted lo está contando con un dramatismo que... Sí. Suelta, abandona ese impulso y... Y vuelve de golpe y usted empieza a dar vueltas, claro. Y ahí se puede... Ahí queda seco. Sí, señor. Acá, sin embargo, dice, según el Consejo Colombiano de Seguridad, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy bien. Las cortinas deben ser cortas. Y bueno, aquí, pero, como pero su nombre lo indica. Pero ¿y si la ventana es hasta el piso? ¿Qué ¿Cómo hago? Esto es para que los niños no puedan alcanzarlas y tirar de ellas. Bueno, cortas de arriba para abajo. Claro. ¿Y cómo hago? Me queda toda la ventana. Claro, me queda entra bueno. Todo el sol. ¿Para qué le pongo cortina? A la vez, ha de ser ignífugas. Eso sí. Ah, sí. Sí. Que no se prende nada. Y estar lo suficientemente fijas y estables, será mejor una pared. Sí, parece. ¿Cómo va a poner una pared en la ventana? Para que no cedan si el niño tira de ellas. Sí. Es conveniente ocultar los cordones. Sí. O usar mocasines. ¿Qué no, no. Los cordones se refiere a los hilos que tienen. Y esconder las borlas. Sí. Sí. Y no dejarlas al alcance de los niños. Todo lo que ven lo agarra. No, y bueno, sí. Ya que el niño podría estrangularse. Sí. Pero espere, y me perdí porque con las borlas uno no se estrangula. No, pero las borlas vienen siempre con los dos cordones. Cordones. El niño dice, uy, cordones, borlas. Sí. Dice, estrangulación. Sí. Bueno. Lo ideal para abrir y cerrar una cortina son las varillas rígidas. Sí, eso existen. Son, es una varilla... Cuanto más feo, mejor. Bueno, es una varilla que llega hasta arriba, entonces usted abre las dos varillas y abre la ventana. Pero no, esa termina, no funciona después de un rato. No, anda. No. Empieza a tirar así hasta que al final tira tan fuerte y se le cae toda la mampostería encima del niño. Bueno, sí. ¿Cómo le va a caer? Y uno dice, ¿por qué no habré puesto cordones? Caída del televisor. Sí. Bueno, eso es peligroso cuando usted lo tiene muy alto. Sí. Venden unos arneses que son para poner el televisor. Sí, soportes. Soportes, sí. Claro. ¿Arneses lo trae colgando el televisor? Sí. empieza a balancearse el televisor. Y eso tiene que estar muy bien asegurado con todo. Hay televisores giratorios como los para cuando hay muchos parientes que van haciendo así como los ventiladores. Como un ventilador. Y lo ve un rato cada uno, cada pariente. Porque es peligroso, y sobre todo esto hay que decirlo de una vez por todas, en los bares de Buenos dígalo, Aires. Dígalo. En los bares, sí. En donde ponen los televisores con TN. Sí. Es peligroso porque eso se puede venir abajo. Sí. ¿Viene? Sí. Y usted se está tomando un licuado de banana. Sí, puede ser con leche. No importa, señor. Es un ejemplo. Se está tomando un regio licuado de banana con la jarrita de plástico. Sí, es un ejemplo, señor. Sí. Esos detalles. Lo mismo que si me preguntara si es con leche. Y se le cae el televisor encima. No, muerte segura. Y bueno, ¿cuánto pesa un televisor? Especialmente si está puesto en TN. Y explota todo. Explota todo. Por eso no hay que tener el televisor alto. No. Hay que tenerlo en el piso. Bueno, pero no se ve bien a veces. Hay una forma que es amurado con 4 tornillos a la pared. No, la pared no aguanta nada.
No, y además, y el reflejo, de, hay ángulos que usted no ve bien. Hay una forma que es una mesa, que usted la compra con cuatro ruedas y sí, lleva el televisor. La telemesita. Sí. La telemesita. Y usted puede jugar, el niño puede jugar. No es para jugar. A llevar el televisor y al hermanito. No, señor. El hermanito arriba del televisor, así. Eso es lo peligroso, porque si usted le enseña al niño que eso es como un karting... Claro, no, niño, no. No hay que decirle, niño, esto no es un carrito. Lo no, mismo, no lo mismo con el carro, con las bebidas. El carro, ah, como el que tiene Fernando Bravo. Sí. Sí. Y tiene un carro claro. De madera, unas ruedas así, y tiene, y vos lo vas a visitar sí. Y aparece con el carro. Bueno. Turano al 40 al 100, grita. Bueno, pero Fernando Bravo le dice a los chicos... Chicos, esto no es para jugar. Claro. Entonces los chicos empiezan a tomar alcohol a lo loco. Claro, es para tomar alcohol, dice. Claro. Sí. Entonces los chicos dicen, vamos a hacerle caso a papá, y se mandan una chisoti en menos que un gallo canta. Bien, cuidado, dice, las picaduras de animales. Sí. ¿En el hogar? ¿En el hogar? No, sí, en un hogar. ¿De dónde vive una vinchuca? Mamá me picó una... afuera, ¿qué tiene? Me picó un animal... Bueno, pero la vinchuca, bueno, está. En general dicen que está en la, o en la paja o en el o en los pisos donde no está hecho el piso. Claro, una cosa o la otra. Sí. Dice, no, en casas rurales bueno, que, hay que revisar las camas para verificar que no se oculten allí a animales ponzoñosos como su cuñado. No, señor. A veces se mete una araña dentro de la cama. Sí, acá dice, serpientes, alacranes y en pies... avispas, abejas, arañas y abejorros. Sí, bueno. Para mí el peor es eso. El abejorro es lo mismo que la abeja, sí, pero distinto. No, ¿sí? Señor. Hay unos cien pies gigantes en el norte. Pero no hace nada el cien pies. Sí, pero no te hace nada si, si no lo molesta. No, no claro. Hace nada. Lo que pasa, claro, hay bichos... Yo me acuerdo en una casa en la que vivía, no era rural, pero estaba lejos de la ciudad. Sí, y rural. Rural. En una época tenía sapos en el inodoro. ¿Estás seguro? Sí, señor. Se movían. Pero claro que... No, saltaban, no, señor. No se le habría ocurrido limpiarlo con hipoclorito de sodio. Saltaban, uno iba a abrir con miedo ahí. Sí, claro. Sí, sí. Ahora que me lo dijo... Me arruinó la vida. Lesiones con cuchillos. Los cuchillos deben tener el filo adecuado y saberse manipular. No, deje, no, no se los deje a los niños. No, porque empiezan a jugar al duelo criollo y termina mal. Tiene, por eso siempre se recomienda que esté de los cajones de la cocina en el de más arriba. Discúlpeme, doctor. Yo sí. Tengo... me han dicho que los cuchillos se ponen en portacuchillos... en la mesada, en la parte más profunda, ya no van más en los cajones. Esa tendencia fue dada de baja en los años 70. Sí, sí, por eso ahora se está usando lo que dice usted. ¿Y qué son las la, que dice usted? La, el portacuchillo, que es un bloque de madera. ¡Oh, qué lindo! ¿Eh? ¡Qué práctico! Con unas hendiduras en donde usted clava los cuchillos. Ah, ¿no es eso que agarran las mujeres para defenderse de los asesinos que le entran en las casas sí, en la película? Sí, eso, eso. Eso es. Eso mismo. Es. Usted es una actriz norteamericana. Sí. Está en la cocina haciendo algo que nunca se sabe bien qué es. No. Y entra un asesino. Sí. El tipo la va a agarrar por atrás y la mina, ahí, qué sé yo, manotea uno de esos cuchillos... y lo ensarta como churrasco de croto. Claro, es exactamente eso. La principal causa de muerte en algunas ciudades de Estados Unidos es ser uno asesino serial y ser acuchillado por una ama de casa. Bueno, señor. Lo cual habla de que hay muchos asesinos seriales, entonces. Rodar por la escalera también es un accidente sí, muy común. Sí, se recomienda... No caerse de la escalera, tiene que ser rodar. No bueno, importa. Hay que poner una baranda. Sí. Pero aunque esté la baranda, igual. Y antideslizante también. Ah, sí. Interruptores sí. Con pilotos de luz para que las personas de la tercera edad, sí. Que no sé cuál será, puedan iluminar. ¿Y que, pues, las otras personas no? Bueno, pero los que más los necesitan. Solamente son sensibles al dedo de viejo. No.
cada... Usted prueba. El día que le prendo, dice... ¡Oh! Dos últimas. Sí. Heridas con procesadores. Sí. ¿Con procesadores? Sí. Multiprocesadoras. Claro. Ah, bueno, hablemos con propiedad. Bueno, claro. Por ejemplo, una licuadora, mete la mano. Dice, mete la mano, quieren sacar algo... Sacar claro. objetos del procesador con el procesador andando. Claro. No, bueno, no, señor. Pero si usted mete una zanahoria. Sí. Porque se va. Ojo, a... hay que ir largándola cuando la zanahoria está terminando. ¿Por qué? ¿Cómo la mete usted? No la suelta nunca. Claro. Ah, tiene claro, la otra. O sea, no la tira adentro. No. La mete así. La va acompañando. Como si fuera claro. una máquina de picar carne. Claro. El señor no sabe usar los aparatos. Me parece. Bueno, los bomberos de Medellín hacen la siguiente observación, recomendación. A ver. Apagar el aparato y retirar el objeto. Ah, porque el objeto es algo que cayó adentro. Claro, de repente se le cae la medalla. Claro, la medalla que usted se ganó en el colegio. Sí. Mejor alumno, qué sé yo. ¿Por? Recomendación. A ver. Apagar el aparato y retirar el objeto. Ah, porque el objeto es algo que cayó adentro. Claro, de repente se le cae la medalla. Claro, la medalla que usted se ganó en el colegio. Sí. Mejor alumno, qué sé yo. ¿Por qué? De nutrición del Hospital San Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bien. Dijo que en la cocina hay que planear la limpieza y desinfección. Eso bueno, dijo. Menos mal que lo dice una doctora. Claro. Hay que saber clasificar los alimentos, porque... Vamos, hay algunos que están podridos y usted no se da cuenta. Bueno, sí. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. El queso fresco, cuando tiene arriba como... ¿Algo verde? Sí. No, me da un asco a mí. Como pelos. Sí, sí. No, sí, bueno, se lo coma, señor. No se lo coma, señor. Tengo un queso peludo. Claro. Sí. No hay queso peludo. Bueno, quizás... Mismo el queso ese Rockefeller. Sí, Roquefort, bueno. A veces tiene, yo que sí, te he dicho, pero es así. A mí se me escapó medio kilo una vez. No, bueno. No. Eso es, el queso Roquefort, cuando es de altísima calidad, es que está recontrapodrido. Sí, sí, sí. Mientras más podrido, más mejor, calidad, mejor. Más calidad. Claro. Pero el queso fresco, por ejemplo, sí, el cremoso. No, hay que dejar que... Pero ¿y usted no le puede sacar el cuero cabelludo, digamos, ese? No. Y proseguir una afeitadora. Mismo el pescado. El pescado es lo peor. Sí, el pescado le empieza a alargar olor. Sí, sí, sí. Olor a pescado. Sí. Pero el pescado, usted si come pescado de 3-4 días... Y bueno, sí. Usted se muere. Bueno, no sé si es así, pero... Lo importante es mirar los ojos. Sí. Pero mirarlo a los ojos y decirle, ¿estás podrido? No. Y el otro está. Decímelo mirándome a los ojos. Sí. Los ojos son brillantes... Como sí. lagrimosos, así, como pero si estuviera llorando. Entonces no es un pez. Pero, entonces es su novia. No. Está fresco. Si los ojos son como plastificados, opacos, hace mucho tiempo. Tiene catarata, señor, el pescado. Cuidado con el pescado. Pero y además si usted lo compra en filet, sin cabeza, no le ve los ojos. Ah, claro. Claro, bueno. Entonces, ¿qué hace ahí? Y mira los ojos al que lo despachó, al pescadero, y mira, a ver... ¿Está fresco el pescado? Decímelo mirándome a los ojos. Bueno. Eso me lo enseñó mi novia, que cuando a uno lo miran a los ojos sí. y no le pueden decir que no lo quieren ponerle. Claro. Claro. Por ejemplo, una mina te dice, sí. no te quiero. Sí. Y aquí, vos le decís, ¿a que no te atreves a decírmelo mirándome a los ojos? Sí. Sí. ¿Y ahí qué hace ella? Te mira los ojos y te lo dice de nuevo. No. Pero a mí me habían dicho que no te decía. No, no es que no te decía. Yo antes hacía eso y todas me decían, no te quiero. Y me miraban así. Es que de los ojos... No. De los ojos emana la verdad. Sí. Entonces, si el desamor proyecta su sombra... Sí. Enseguida se da cuenta mirándole a los ojos. No hace falta ni que le pregunte. Qué bien. Es así. Está muy bien. Es así. Yo conozco una persona mirándolo solamente a los ojos. Dice si es buena o mala. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué mira, las pupilas o en general? No importa eso. Es
Es algo que uno lo siente más que... Y las cejas también. ¿Las qué? Las cejas. Ah. Las cejas, sí, hay... ¿Cuál es la ceja de malo? Así. Sí, claro, corbada. El ceño fruncido, claro. Sí, claro. ¿Nunca dibujó historieta usted? Sí, sí, bueno, pero... ¿Y la de aplijero así, enojado así? Claro. Me parece un poco simplote el... Había un pintor francés que trabajaba mucho con las cejas. Yo no sé si era Lebrun o... No, Lebrun creo que era. El tipo decía, creía que había una glándula que estaba acá, en el entrecejo, que de alguna manera nuestros humores influían en esa glándula y entonces modificaban la posición de la ceja. Pero hay unos artículos escritos. Entonces dice, qué sé yo, enojado, afligido, todo así, afligido así. Inteligente, una sola palabra. Una sola. Y así. Bueno, pero es también interesante. Ahora que Jules dice que el movimiento del cuerpo dice mucho, sí. Lebrun, si es que era Lebrun, Lebrun, decía que eran las cejas lo que... Tenía bastante razón en lo que se refiere a la plástica. A la plástica. Para marcar una expresión. Para marcar un estado de ánimo. ¿No? Se puede empezar a dibujar un rostro por las cejas o por los ojos. No sé si quedó bien explicado. Por ahí necesita que se lo explique mejor. Sí, explíquemelo mejor. Vamos a ver lo que dice. Sí, explíquemelo mejor.